Una de las mayores novedades por parte del CFA Institute ha sido la implementación de los módulos de habilidades. Un requisito nuevo que entra en juego y que es muy importante entender y resolver todas las dudas. Si eres un candidato o una persona que está empezando con esta bonita aventura del CFA, este vídeo te interesa y mucho. Voy a estar explicándote todas las dudas, todas las consultas y todas aquellas curiosidades que, de alguna manera, pues, van a ser importantes para que no solo este examen te salga muy muy bien, sino que pues, no tengas ningún problema a la hora de realizar pues, estas formaciones. Por un lado, y como decía anteriormente, se trata de un requisito que vamos a tener que cumplimentar. El CFA nos da dos opciones: por un lado, eh, modelización con Excel, y por el otro lado, eh, digamos sería una introducción al mundo de la programación con Python para finanzas. En cualquier caso, el CFA como requisito nos establece que tenemos que cumplimentar una de ellas, es decir, la otra sería voluntaria. En cualquier caso, lo primero que debes de saber es que esta formación obligatoria, la que nosotros queramos, debe estar finalizada antes de presentarnos incluso al día del examen. Por lo tanto, lo que te recomiendo es que mires las fechas es decir, lo que sería el deadline para haberlas cumplimentado. Estas formaciones las vas a encontrar dentro de tu área de candidato y igual que tienes, ¿no? Igual que tienes el resto de formaciones, ejercicios, materiales, etcétera, vas a tener una pequeñita pestaña donde las vas a poder encontrar. De manera sencilla, te vas a poder inscribir entre comillas en esta formación y las puedes ir cumplimentando. Eh, como podrás observar o si ya has echado un vistazo a, todo, a, todo, a todos estos módulos, pues verás que el contenido está eh, prácticamente todo grabado, vienen a ser vídeos de unos 10, 12 minutos aproximadamente, que además podemos pasar de forma rápida, ponerlo en 1.5, si hay algún eh, concepto ¿no? que, que ya tenemos revisado, que ya conocemos. Y eh, de forma habitual, pues lo que suele haber entre mini módulo y mini módulo es pues un test. Estos test, como digo, pues si has estado atento o si has estado revisando pues, el material, pues la verdad es que no te van a costar mucho, pero en cualquier caso, pues hay que estar atento y obviamente, pues de lo que se trata es de aprender más allá de tener un check. Como digo, pues el otro, eh, es decir, si tú ya has realizado uno, pues te aparecerá como completado y el otro, pues lo tienes ahí siempre que quieras dentro de, su, de tu área de candidato para poder revisar ese material eh, cuando quieras, ¿no? Consejos aquí importantes, pues obviamente eh, pensemos que si yo estoy haciendo ¿no? eh, alguno de los módulos, pues eso no deja de ser tiempo y horas que ya no le voy a poder dedicar a lo que sería pues, la, el, el, el grueso del, del examen. ¿no? Por lo tanto, pues yo aquí pues lo que trataría de hacer es ser eficiente, elegir aquel que primero se me va a dar mejor, que menos horas me va a quitar. Tengo el check y luego pues ya si quiero profundizar en el otro pues sería lo más lógico, lo más sencillo que con tiempo y con un poquito más de disponibilidad nos pongamos a realizar pues, el resto de, eh, de formaciones. ¿no? Eh, cosas también importantes, no existe ningún examen digamos, en el que tengamos que presentar eh, ningún documento, ni tenemos que subir a la plataforma nada, es decir, como digo, es una interfaz muy sencillita en la que de forma recurrente lo que vamos teniendo pues, es un pequeño tipo test que nos ayuda pues, a afianzar conceptos. Eh, como digo, pues se trata de una iniciativa que a mí me parece muy bien, creo que es útil y que sobre todo refuerza las habilidades del candidato, ya sea porque la modelización la vamos a utilizar en el día a día, eh, prácticamente todos los analistas. y en segundo caso, pues esta introducción al mundo de la programación, pues como veis, se trata de una tendencia muy muy fuerte, el análisis de datos, el data scrapping que podemos hacer con Python y por lo tanto pues una herramienta muy muy potente y que para el que le guste, pues creo que lo va, lo va a valorar. Como digo, a nivel de, de dificultad, pues creo que si estamos hablando del 1 al 10, podemos estar entre el 3 y el 4. No nos van a pedir nada súper complejo. Todo está bien grabado, todo está bien establecido. Y, y bueno, creo que de alguna forma, pues todas las personas que ya de por sí tenéis conocimiento suficiente sobre finanzas podéis sacar, podéis sacar esta formación sin duda. Cosas también eh, positivas, pues porque obviamente te empiezas a ver ¿no? que, que el examen CFA evoluciona un poquito desde esa parte pues tan, eh, ¿cómo decirlo?, tan teórica que muchas veces pues, pues tenemos en los libros, esa matematización de todo, pues bueno, empezar a ver ¿no? que se abre hacia, hacia un formato algo más práctico, algo más del día a día, pues creo que es súper positivo y como digo, pues a efectos de todos los candidatos nos da ese plus más eh, que, que nos va a ayudar mucho en el, en el día a día y en el, bueno, y, en, y cuando estamos realizando ¿no? pues cualquier tipo de tareas. cosas eh, entre comillas que yo también mejoraría pues obviamente el hecho de que no exista ningún tipo de manual, barra PDF que podamos consultar, que podamos revisar. Creo que esto es algo que, que se debería hacer, sobre todo porque, pongamos, yo he hecho la formación, me he visto todos los vídeos, es bastante extenso, eh, me he tirado ahí muchísimas horas, pero luego, pues dentro de dos, tres semanas, pues eh, me acuerdo de una fórmula. Que, que quiero revisitar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor no me acuerdo del vídeo exacto, no me acuerdo del minuto, no me acuerdo del segundo. Cosa que si lo tengo en un PDF, pues automáticamente puedo buscarlo, puedo irme ahí, puedo echarle un vistazo. Y, y bueno, creo que es algo que, que yo pondría ahí en el, en el to-do y que, bueno, pues desde aquí eh, lanzo ¿no? un poco la, la, la sugerencia al, al CFA Institute y que creo que, que bueno, probablemente llegue. Luego también pues obviamente cosas también que podrían estar muy bien de cara al futuro pues es el, el hecho de, de empezar a explicar un poquito pues el tema de, del Bloomberg terminal, de cómo funciona, de cómo podemos ¿no? aplicar todo lo que estamos viendo de una manera teórica a, a una herramienta práctica como viene a ser pues ese terminal Bloomberg que, que ya cada vez más es, es un elemento imprescindible de todos los analistas y que, por tanto, pues bueno, creo que vendría muy bien de cara al futuro, pues eh, hacer algún tipo ¿no? de, de, de formación cruzada con Bloomberg, CFA, que, que sería súper potente y que estaría muy, muy bien. Eh, por lo tanto, pues bueno, esta sería más o menos la, la revisión. Luego también aprovecho para, para anunciaros algo que está ya y que va a llegar y que va a venir, es que junto con Gerard Sánchez, eh, compañero que ha pasado por aquí pues, muchísimas veces por, por YouTube, eh, un especialista de Python, una de las personas que más sabe sobre este lenguaje de programación aplicado a las finanzas que conozco, vamos a lanzar una formación ad hoc para aprender a programar en Python, haciendo uso de todo el material que el CFA pues, nos trae y, por otra parte, eh, haciendo uso de Inteligencia artificial barra chat GPT y pues, con un enfoque muy muy de análisis de datos. Entonces, bueno, eh, esto es algo que estamos trabajando durante diferentes meses, que ya está a puntito de salir. Eh, os lo traeré pues, eh, en cuanto lo tengamos. Estará disponible pues, en, en el, el portal de VQuant. De y, y que, bueno, lo que buscábamos, entre comillas, es aprovechando esta, esta inercia, este tirón que, que el CFA tiene con respecto a... Motivar a que personas quieran aprender sobre programación, quieran aprender un poquito más sobre cómo se hacen estos análisis de datos, pues bueno, traeros un contenido que está en castellano, que está mucho más mascadito, que vais a poder tener pues, unos materiales muy bien trabajados y que obviamente, pues hay veces que el CFA, pues obviamente, como cubre a miles y miles y miles de candidatos, tiene que estar muy estandarizado. En este caso, hemos tratado de ir desde el 0-0 más puro, de que todas las personas puedan empezar eh, desde el momento que quieran a, a, a programar y que obviamente pues, todo ese conocimiento lo puedan aplicar pues, en el día a día, de, ya no solo de sus inversiones, sino también pues, de su día a día ¿no? como, como analistas. Y como digo, creo que es algo que va a llegar, la tecnología avanza muy rápido y obviamente pues aquel perfil o aquel candidato que tenga conocimiento sobre programación pues creo que va a tener un plus por encima del resto obviamente si eres un crack de excel el excel creo que va a ser difícil que, que, que se termine obviamente pero bueno eh, para todos aquellos que empecéis a, a explorar el mundo de la programación pues veréis que tiene pues unas facetas muy útiles unas ventajas que sobre todo en la parte de data scrapping es, es brutal, eh, toda la información que podemos vulcar, eh, volcar desde, desde eh, pasarelas, desde webs, desde un montón de plataformas y que obviamente pues, nos hace la vida mucho más sencilla. Por lo tanto, pues bueno, os avisaré de, de esta novedad. Como digo, muchos de vosotros ya me habéis escrito porque lo he estado publicando en Twitter, os he estado dando ya pues un poco el guión de, de todo lo que vamos a traer y sin duda pues creo que va a estar muy muy guay. Yo ya eh, me he preparado prácticamente pues eh, la mitad del curso porque obviamente pues ya lo tenemos eh, maquetado, ya lo tenemos ahí listo para que salga y, y bueno, creo que vais a poder aprender muchísimo. Como digo... Eh, aprovechando pues esta esta inercia, este contenido de CFA. Y que sobre todo, pues os aporte mucho, que es para lo que estamos en, en YouTube, ¿no? O al menos yo, que es traeros contenido, traeros material, ayudaros, ¿no? A que os podáis desarrollar profesionalmente. Y además, pues bueno, si, si lo podemos hacer en más facetas, pues encantadísimo. Así que nada, con esto eh, vamos finalizando el, el vídeo. Espero que os haya ayudado mucho, sobre todo con estas, estos módulos de habilidades nuevos que llegan, que son importantes, que no debemos de dejar de hacer, que a nadie se nos olvide, comprobar bien el deadline. Eh, y bueno, y con esto pues lo tendremos todo más que solucionado. Con esto nos despedimos. Si tienes cualquier duda, cualquier consulta, me la dejas en los comentarios. Encantado de echarte una mano. Eh, si no estás suscrito, creo que es un muy buen momento para hacerlo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.